Orduan, ditaduren osteko autorideak eta orduko kostumbrek zano gogorrak eta latzak izaten zan, orduan. Ez autoridea izaten zan, de orduan iman do, ite doi. Izaten zan... Dara, gozan, gara zutan. Gu bere txistu jotea, bueno, problemak okitxek handu zen, leku askotan. Proibidute, dana, gongo ziren, baina, alegin itxen gendun, joteko, edo basoa eta araguazen ean, edo eskursiñoan, edo zer, edo hau. Orduin, danari berzen kontra, dan. Tai. Ta bilur barik, eh. Denuzia eta berreleko guztietatik, baina zer. Bale bari berz, eh. Tak. Gautzi danak. Ikeratu ez eaiti berez. Nosotros decíamos, aquí solo falta ya un concurso para eso, porque veíamos que había concursos de, por ejemplo, de merluza. De marmitaco. De marmitaco, quiero decir. En la calle. Y perdía gracia entre una gente animada, como se veía, para una cosa. Y aquí, tristona, se puede decir, observando el concurso, no casaban. Eta pentsa dudean, ba, hori itxea, nintzako hori izin zen, herriagaz batu eta beste jaibet antolatu, ba, jarratxuteko, herriagaz bate itxeko. Eta ja, herriri injera poluete murten baiako edo beste oituro bat egon, azaldu. Gentea, berotu. Algunos habían oído hablar de que en Ondarra se celebraba una fiesta, la fiesta de la Arrantzale, muy bien, con mucha alegría y tal. Y políticamente, pues que estaba volcado por el nacionalismo y que cantaban canciones atrevidas, en fin, todo eso. Y hombre, pues nos gustó, el plan nos gustó. Arrantzale egunin, ba, ondo pasateko egune, errixet ez fokoateko egune izaten da. Ondo pasatzea eta txarangak, txistularia, batez ere, txistularia gazi zire, gero txarangak, gero musika bandak eta egun guztiari biltzen dira zemel, eta saltok eta hijik eta ba, hori. Arrantzale eguna. Se amenioten zin fiestas patronales, amengo jaxetako titulu izaten zen programi. Baina hortxeguan betxigorako zehozen rebeldia pur ba eguan. Baina hortxebeguan zazo izin alako xiketa, txistoko pieza batzuk ezin zin jo. Eta kantabez, geuria da eta geuria. Hori, txistuaz joten be ondarruko txistula esak ezimen jo. Galazotegoan ondarrun. Baina, kanpoko, baina, etorde itxe, erain. Eta gero ondarrura, arraintzalekunean jotekin zen. Ba, txistu jote gendun, eta baina egun urtebeten arek topaleban goizean, eta zauzten gozuan, ezin jozu txistu hemen, gaur. Baimena eskatu zu udalezean, nien baimenik bile udalezean. Eta orduen, ba, ez gendun txisturik atara. Baina gero gehuean nanko fredizarren gozela, jo, ambienti itzela gonzan, ilundian. Martegin oginak ez hauzten, gozuan, ontsatara berda txistu. Atara gandun txistu, bueno, armazanan, bueno, armatako da. Las virquetas eran, se organizaban al momento. Iban del pueblo de un extremo al otro,
Y mucha gente salía a las ventanas. Y nosotros contentos. Herri hau gehiena gehiago handi bat arrantzala esan da beti. Beraiek itsasoan egunero beraien elikagaia da barbitakoa. Bai eguerdian eta bai gauean. Eta atula, atulerrea eta barbitakoa. Eta ordua beti bate bate jakitzen du ba, barbitakoa egiten, ez? Itsasoan da bilenak. Orduan, ba, arrantzale batek egiten zuen bere kuadrilarekin, ba, barbitakoa jana ospatu hor. Berak egiten zuen barbitakoa, da kuadria, da gero beste izan batzukak eta konbidatu eta horrela egiten zuten. Neskak eta horrela. Eta horrek askotan egiten ziren bodegetan, txalupako bodegetan, barruan egin eta gero kanpoan jan. Los Ojinagas, el marido de Isabel, por ejemplo, y Josu, y este trajeron la idea, les pareció muy buena la idea aquella de todo el pueblo comiendo barbitaco en la calle participando, y eso les gustó mucho a estos. Okinaga eta Altuna eta honek zarri joate ziren olau jaietara. Ez Ondarrure bakarrik, beste lugu bezatuera bebai. Tanek uste udean, bazelan taldeak eta herri ekitzen dauen jaturduek edo zer edo alkarregaz batute. Eta mungin ez da nola horiek. Mungin jai ekite ziren, baina gero, burreko igandean, eurreko domekan, esan ez erik egoten. Ja, pues, íbamos charlando y cosas y demás, pues, después de tomando un pote, pues íbamos por los bares del pueblo, ¿eh? Y ahí pues salió una voz entre nosotros, que francamente no sé quién era, que dice, ¿y por qué nosotros no? ¿Eh? En Munguía. Pero a nosotros nos animó el detalle del concurso. Y de allí surgió de Ondarroa el Sukalki de Munguía. Serie de días preparando eso, a ver cómo, qué clase de concurso podríamos hacer. Y se le dio vueltas. Y los que estábamos sentados en la mesa aquella razonando esto, pues bueno, yo no entendía nada, pero que estaba callado. Pero bueno, otros ya hablaban. Había hasta un cura, el sí. Paulino. Bai, nik dakitzenetik orduen ibiltziren, ba, zer inezean, eta zean da orduen ez adean, bueno, hemen, une, hemen baserriek, eta hemen zer da gehien, ba, okelea. Eta orduen, ba, hortik hasi zen. Ganatu egei hau igual okitzen gendu zen, bo gai behi eta berro gai txal, edo nire baserrien. Un para va a ser rien. Lehenengo ez nerik ez gendun saltzean bakarrik ganadue okilea eta txalak hasi eta holan. Eta ba, ganadu asko, oso asko gota esan. Ganadu asko eta baserritarra ba, gehienak. Ze tratantiek eta etortezien, da ganadu asko mobilu desan orduen. Eta ez guztitan, ia, ez guztitan. Igual ba, okelarako espada esnerako edo baya, beti ganadue beze guztietan. Tradicionalmente mucho ganado, mucha leche y gracias a los pocos que quedan todavía tenemos muy buena calidad de carne. Hay productores de carne de razas autóctonas que siguen produciendo buena carne. Y en Munguía tenemos un lujo, tenemos unas carnicerías
que todavía la carne no se corta en máquina y no, te dicen que quieres un zancarrón, una aguja, una falda. O sea, todavía existe esa tradición, ¿no? Antes el mercado aquí se hacía el sábado en vez del viernes. Y las aldeanas iban a los bares, bueno, a las tabernas, y comían guisado. Sí, porque era un plato... Era un plato clásico de aquí. A la mañana, sí, que a media mañana comían guisado. Bai, gizidu ni akortanaz ni amaberak zenbat gizidu inotenik, Ze hori busterri taberniak egin dugu. Txal bat hilien zanen berton egon salmataderoa, eta dana aprobetxetan zan. Txuleta bai, baina giseduek, faldia eta horrek eusek, jan hilien ziren orduen. Eta orduen gure tabernan asko, asko hilien zan. Eta bueno, zan jateko bat... Normala. Normal. Etxeatan eta... Etxeatan be bai, Bai. Tendría que ser de carne. Lo que no había por ahí fuera era el concurso de carne. Y el último que salió... Prácticamente ya cuando nos íbamos a marchar, salió Zucalqui, que no sé en qué parte era. Yo tengo idea de que fue el cura el que dijo que en la zona de Azpeitia o por ahí le llaman Zucalqui. ¡Jo! Con lo sonoro y bonito que era el nombre de Zucalqui, al momento se aceptó. Y ahí se empezó a fraguar el grupo que después... llegamos a término en la fiesta, hicimos ya la fiesta del Zucalqui Eguna. Mencionaré algunos de sus nombres, aun sabiendo que habrá honrosas omisiones. José Luis Torrontegui, Martín y Josu Ojínaga, Luis Garay, Antonicha, José Luis Monzón, Juan Azcueta, Andoni Bilbao, Juan Bengoa, Víctor Aranchamendi, Igotxon y Ander Madariaga. Lo que queríamos conseguir nosotros era tener un nombre propio de fiesta propia, hecha por nosotros. Hori esen zen modue, alkarregaz egoteko, eta alkartuteko jente guztia, eta egoteko alkarregaz, eta hartu emonako kitxeko, eta berbetako, eta dana, hola, begumeten danak batera egoteko herri guztia lekueten. Bueno, batzarrak itxegin duzen, la bakintzi izetezan, uren taberna bat bertan plazan munduan da bera. Horain ez dago, baina han urtak itxezan. Ganera, orduen iba behuzan, aneitasuna behuzan. Ja, sozidea dea, eta eure peregoango sozioak edo bezera ziren. Baina handik kanpo ingurrean eure eta era talde bat egun zirerez, eurek ingurrean. Lo consultamos con las sociedades aneitasuna y gurizer. Les pareció buena la idea. Y ellos la apoyarían. Todo esto pues lo habíamos fragado entre la cuadrilla, tomando unos potes, pensando y hablando uno una cosa, otra otra y tal, pues así se llegó a hacer el día este. Cuando venía alguna persona de fuera y tal, y había alguno, pues siempre había alguna persona que mandaba callar. Y... Según lo has dicho, siendo un verbal, bueno, aprovechando...
Que orden politika oki txeuen, ba hori ze geurre berbaitzen duzu edo zeinegaz politikaz, eh? Be orduen gero ze medidu itxasia. Sartzen kalabazoa, txispia burgeteaz, sartzen ziren kalabazoa. Eta gero han lan zen igual, batek, lan zen batek igual gure Euskadi izan da hori begatu, mortala isetan zen. Eba, era txikitu batzuk, ez da baran esan da. Garrea, garrea beti, beti, garrea. Habean bilo, konbongi, bilo, leko guztieta, beti zeuzer. Eta herrikoak, eh, danak, gara, gehienak, eh, gehienak, herrikoak, gehienak. Horrek, frankiste batzu guztia, izin izan, danak. Había recelo contra el ayuntamiento, porque el ayuntamiento quería ser quien ha organizado y que tal y que cual, y que salga como ellos querían. Claro. Claro, pues entonces hubo oposición de buena parte de la gente. Herriek, ez eules gure regimenik orduen, da haurek bai mandu okitzen den da podera, bai herri ez da nokitzen. Da horre txokatea den. Orduen haurek gure zedean, herriko geuzek kontrole. Da hori bere gure zeben kontrole bai intabintzuek. Bueno, beti onda ba, baimenak eskatu beharra, eta kontu zibil behar, badazpadan, larbarik, ba, itekin duen, baina ba. Euro jaukidean guk zetara guazen, eta gupe bai eurek, zelan abitzezat. Horren nala, ba, bat abesteari ba, eskapan. Aldanek eta lasaia ibiltzen. Eta holan guzti bere, ba, segurtu guzkoen, ez da, bai. La fecha del 19 de junio está grabada para siempre en la historia de Bilbao, que recibe con aclamaciones a su excelencia el jefe del Estado. El generalísimo Franco, acompañado de su esposa, hace su entrada en la capital para presidir los actos conmemorativos del 27 aniversario de la liberación de esta por las tropas nacionales. Gurutzia erdizen, Franco eta José Antonio Primo de Rivera. Bai. Está, horre clase negoten ziren, ¿es? Beti. Te kantetan gendun, cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer. Eskolan barruen kantetan, barruen, eh? Edo mek azaldean de pasean ibili familia ekin eta ba, bertuko amarra mateko umeari euskerain eta hau nik ikusi da, tokia, butroi kale eta Andrea Nordan berez dut esango, badakien Nordan, besotik horatu zio da, Andrea Riguarte zibilak eta esazion, eso solo se les habla a los perros. Hau, literala da, eh? Kagua ezagutzen dut, eta entzun zuen Andrea ere bai. Plazan da, dizu da horrez, ba, plazan eta han jolaztu dugu guna da. Baina, klaro, han ez dugu zitzen, no? Jolaztuten fulgoren, baina gugin egiten zuen dugu. Erreko polita, etortzen zen dut alizan, egorzilek eta pasade atrapaitz izan batzue, ba, multia, ba, bosta horreleko esataterako. Eta espazuko ondago ordein duteko, espazeko zu, ba, azte burutan, kartzera, hilbetean edo, ba, ara guzti burutan, ba, kartzera silotute. Garria oten zuan, beti onda, garria, ez zuzeroten badar, batzarra bat oten zuan, ba, guarda zire joaten ziren, ara liba organizetan. Hori normala izin da, leku guztieta, besterik ez dago ki. Hori izin da, besterik ez dago, dana. Da orduen, dana, bueno, baya, zensuri izetan zan, terriblea. Ba, baten hemen goitan
akortaraz, guardi zibilietu zen, ba, banderinek erretirateko, zebartzuk agartzen ziren, gorritze berde eta zurie. Beste barik, banderinek, banderin bet. Eta banan-banan, kendure erosko. Ez hauzkoen mongein, jarraitu gero badu, ba, txitzapel gorria emin behar du letzizte goten. Eta ni ba, ez 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 ari, ba, nik ez dutela emingo txapel gorria. Txapel gorria orduan izaten zen, ba, reketen edo falange edo zer dozak horre. Eta, ba, ez zantzean ez ez, lehenengo itxi. Eta, ba, orduen bota izan. Eta, prohibidu intzian, mungi aldean, txistu jotea. Eta ordu zer iztean, ba, sigurtu. Eta honi zen urte bi, ba, txistu herrien, mungin jo izinik, honi zen. Ba, horre eri prohibidu batzea, ba, gu berez goz joten. Eta ez genduen joten, ez zabeak ez nik ezin jo perez. Urduko geuzek izatazien, izileko geuzek, seguramente. Kasi, ba, zer zagote, ba, klandestine txetazien moduko geuzek. Batzarra klandestinoak. Bat abestean nik zuri esan, zuko neri esan, eta batu eta anek esan, euren, batzarrak. Ikornia min berdu, kasuetarako esateliz, larra hori, elixen punten. Eta anek esan, eta geuz joan, eta imi ikedo esan, eta guardi karrakarrak abitzen atzean, eta non ondik ba, topaten bat dira zeusetariko ba, entzute bat, fulano izan da bat, hako iote dean, eta gero radada guztia azerote dean, ari deklarera jotzea santa, abaz de palos. Adibidez, dantzo taldea zer den dean, eta bar, zu fulunen semiaz eta bai, ah, zertu. Ja, zegoen horre, eta orduan zegoen, komplizitate eta kandizitate historia bat zegoen, ez? San Pedroko gehien ditzen nien dantza taldearen eserak, ekimenak eta behar, eta ensaioak, zegoen, kandestinoa zen, ozea, zegoen, guztiz kandestinoa zen. Bai, dantzen egiten momentu hartan kandestinoa zen. Propagandia zean, egu ez, zego. Baina asko, Garrireko. Baki osar bat, guti ginen, baina, garen jok ez egun jakin, nepakarrik. Herriet, ne pakarrik. Eta, hemos, bakotxako izten de, orden, koinotzenik, bertan Bilbon. Atara propagandia, eta gero kotxe baten paste zana, hartu ara papera guztik, eta bera, harri guztite botita, gala, gala guztite. La gestación de este primer Sukalkieguna corrió a cargo de la pretendida sociedad cultural recreativa Danak Bat. Bai, hori. Hori gure bando, koza mera ekin gure band Danak Bat. Osea, kirolak eta kultura roan eta herrien bat egiteko, Danak Bat. En fin, el plan era nuestro llegar a crear una sociedad que vaya con el folclore vasco, y en el folclore meter las danzas como estaba ya metida y obras teatrales de esta especie, pues como lo que había. Y el Sukalki. Y el Sukalki era un inyectado último.
baina akortanaz, pekinez ereko goiko alderdien zelan, bai Juan Bengoa eta Luis Altuna, eta torzien batzuk eta orduen egon zan batzar bat, batan danak bateko ba, pelota zaleagaz, egon zan ba, ia inbalei estatutuak imini danantzako, da hori izen zan intento bat, baina esan aliegak ordu betera, da orduen bakotsak beran aldarditxik atiretu zen. Horre pelotakoak ba, ez eskoa ez zaudia. Gaur hon ziren, klaro, eskun bateko pe bai. Hon ziren beste jente bat pelotan sartute. Eta horrek ez zaudan gure, ba, herri bat egin diten. Eskulture arloan, jantza arloan, ez abez batzan, ez zaudia, eurok, pelotea bakarri. Eta, klaro, pelotan beron ziren abertzaleak, eh? Gure aktibidadea, ba, esatelez, apolitiko hau edo zera ikustezan, hauren abaino, uste dut, eh? Ta orduen, haurentzako problema handia hau izen zan, estatutuak kontzegitzea, eta pentsatzen dut, haurek, haurentzako errezagoa zala, gure herri mure kontzegitzea haurek, gurese dena. Y así empezamos y se declaró el primer día. Habíamos ya organizado. Teníamos ya, de hecho, el plan de, escrito de qué hacer y qué no hacer. Y al ayuntamiento lo teníamos prácticamente en contra. Pero no obstante, pues no nos decían que no y se tiró adelante. Gero dana gozan zaziz beterik, eta hori gero zukalkireko ba, garbitxu inzen. Ba, jentea, ba, oie, ba, garbitxuten. Baina gero, ara, claro, Torrebilela nahi bateko handik kastillutik, oindan, Torrebilela edifiziotik, han zubitxik itxu bete gozan. Y nos llega la onda de que el ayuntamiento había pensado poner bandera nacional en la entrada al arbolado, a la zona de, que iba a ser para el concurso. Hola, uste bandera handi bi mitxu zen dan. Zubien zabalerakoa? Ez, banderak. Nik uste dut izizela bandera pakarren. Mastilla, hori ze. Izizela, bai. Zea, erakusteko, besteri papez. Y la verdad es que hubo unos cuantos que no queríamos pasar por ahí, porque, pues no sé, pues nos dio que no, pues no, por ahí no vamos a ver si encontramos otro sitio. Y ahí estaba, el terreno ese estaba rodeado de un riachuelo, que bajaba bastante agua. Y a uno se le ocurrió, y si no hacemos un puente aquí. Y Juan Bengoa fue el pontonero. Se le ocurrió. Toda una noche estuvieron los hombres del pueblo haciendo un puente nuevo dedicado para que no entre por donde estaba la bandera. Todos nosotros, en aquel tiempo estaban haciendo la. Se usó, Oroni se san Arroza, y aquí van de Salad, Juan Bebay, contratista. Te gusta ver Arguiña, cobratán de Villicua, que está ya aquí en Endo, está por onda te hagas, Y Juan Bengoa
trabajaba precisamente con aquel material en la obra del instituto. Allá nos ves a todos nosotros con carretillas o con lo que sea, acarreando maderos de ahí. Y los unos llevando en la moto las maderas y el otro no sé qué, ya sabes, con un afán, haciendo el puente. Pues no te puedo decir, pero yo me imagino que a lo mejor unos 15 fácil entre traer cosas y llevar y clavar y ayudar y toma los clavos y toma el martillo y toma eso. Egurrekero handa joanek edanauki bat, untzeak eta maiuak eta arremitxe guztizek eta zubien genuen. Santa Mariako alboti dago ezkilera bat berantza. Ba, handik eta zerrera, parkera. Junto a la ambulatoria. O sea que prácticamente ese puente no es el de ahora, ¿eh? Hicimos un puente de madera en horas, en el antevíspera, me figuro que sería, no creo que sería la víspera. La víspera fue. Y resultó que cuando llegó el día, pues empezamos a pasar todos por el puente, no, y nadie iba por otro paso. Urik esan egon, eta hori nien genuen artetxe fabriketik, ba, bidoi handiek gazo, zera, garbitxu ondo, eta minio gaz barruti margoztu ondo, usineko kizteien, eta itxurri behar jarri, eta gero ara eroan, eta ure gaz betetu. Eta gero ba, jentea ure, anukitxe, baina garbitako edo kuiztako, erateko, esan egon ez eroduen lehen urtean. El día 19 de julio de 1964. Primer sukalki eguna. Eta euri egun bat izan zen, nik uste dut euri egune. Abri. Hori dukat, hori men hori gehiatu zitzen, beti gehiatu zitzen, hori men hori ez, hori. Egun sakarra eta hori gozitzen. Mal tiempo, loko dio, sí. Eso sí me acuerdo, era mal tiempo. Pero yo creo, tengo recuerdos de que después estuvimos allí sin problema de ningún tipo. Jendeak goizirik joan zen, jakibidean, eta ba, bakotxak berereku eta izenak eta monda, izenak, talde bakotxak edo ba. Recuerdo, al principio de todos buscando el sitio donde colocarse, porque alguno yo creo que hasta casi en un árbol se puso. Porque no querían pues que el de aquí viese como hacía aquel. Se meten los siempas. Te verás, esas coriques. Y el de lengua, modestamente así se. El lengua, modestamente así se. Se meten, o sea, más familia. Ustedes. Así que eran aquí, sí. Ahí la... Igo lengua, vinieron a su ama, pues todo gay, el de lengua. Ez igual hor beste bere. Frakak urdinak edo zera, alkonda zuriegaz. Alkonda zuriegaz. Eta batzuk, Niko kineoan zer bat, bruze bat, eta jantzitze bako eta zarpi betegaz, eta zer, eta hola, bako txar bat purbete bat zerri antze, bueno, bat zerriko edo, ba, bertako eskaldunen antzean jantzitze.
Pero el primer año no fueron las mujeres. El segundo año ya fueron a comer. Luego, el primer año solo había hombres. Hombres, ¿eh? Nada más. Cocinando solo hombres, eso, ya, eso es lo que me acuerdo yo. Sí, 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 pues gente, mujeres había. De hecho, yo me acuerdo que mi madre dio una vuelta por allí. Ni como era sendota, así que eran... Bueno, a ver, tuve si ni se ten, yeah. Si en, yeah. Han vuelta negón ese lukutu, según no regoten san onduan, han etorten san esaten zu, ezin zera sartu, eta bestia. Basiatan, idatzita egoten. Y había una chosla, pero no sé quién, de quién la había puesto. Las choslas que se ponían allí, muy precarias al principio, ¿eh? Eran una madera que se colocaba encima y un soporte abajo, que se sujetase, que tuviese un plano arriba para poder poner el vaso con el vino. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Todos los chicos, a las madres si eran solteros, a las mujeres si eran casados, o a las hermanas, ¿cómo se lo hacía? Porque, claro, aquí nadie cocinaba. Y alguno cuentan que iba con el papel. Eta lehenengo kasulea kurtzen dutene ikusikoan celebrea. Ba, barbero, minia berana kasuleak izeduaz, eta dali eta loro bat, zta, eta dali handi beti mini erdien. Eta Gizedue hori agortan dut. Gizedue amamana Gizedue esaten gantzen. Piperra pera osoan ingo modiune txinote basata da lan piperra pera osoan asalako oso piperzikue. Eta mirik joan diegu jonak. A piperra lan eta osorik ataragoa piperra alba da piperra sala. Osorik ataragoa, mirik hori pari puntu bete guitxe. Si ya chino veo ese golondita, sus. Se ponía un... como escenario, como le quieras llamar, y se entregaba los premios. Arrastin bosta tan edolan, saria que dos ere doa hemos iren. Kopa que se te sien premioa. Kopa que eskatu dira zen, restauran aritia, eskatu kopa, eta hai que emote txasen kopa. Hai, se premioa. Les dije que les iba a bordar una boina para el campeón. Primero su calqui y el año, Chapeldún, o sea, estaría Iñaki, o sea, la propaganda y la fecha. Ganaron el concurso una cuadrilla que venía de Bilbao, del bar Los Tísicos, de San Francisco. Los Tísicos, una cuadrilla que vienen a comer a Munguía. Ah, y ganan el concurso. Pues se llevan el premio. ¡Ay, la bolida, la que se armó en Munguía con los tradicionales de Munguía! Después de terminar, a uno de los ojínagas le da por coger, no sé si fue una botella o un cacharro de los que tenía allí de haber estado cocinando. Nosotros fuimos a escuchar qué pasaba y de repente nos encontramos que con todas las tapas de las cazuelas... Se levantaban los grupos y unos haciendo
un estilo de cojos, otros otra cosa y tal, y al son de los tambores y los chistos y todo eso, pues recorríamos todos los puestos donde estaban las cazuelas, ¿no? Batzuk tamborrak eta beste batzuk txistuak eta soinuak eta bakotxak alda moduen. Eta abestuten me bai. Tokando igual un puchero, otra cosa, aquello era una fiesta, cada uno se organizaba como podía. ¿Eh? Y claro, instrumentos de aquellos ya todo el mundo teníamos. Y las se tapas. Botellas, tal, con claro. Un palo, con cualquier cosa hacía ruido. Con cucharas. Y todos contentos. Nitzako horren promotorea ziren Okinagatarrak. Okinagatarrak. Bazekaiti, hortik ikizikoa edo ikusikoa, eta hak esate bat, hau egin behar da horrein, beste egin behar da bestea, eta gu ba, hori egiten gindut. Venga, pasakalle, venga, tamborrada, tamborrada, venga. Estos, pues eran unos juarguistas, los hermanos, los, eran seis chicos o no sé cuántos, pues eran unos juarguistas. Y... Los Okinagatarrak. Sí. Bueno, juarguistas. Y claro, pues, San Antonchu, que era el 18. Pues nada, pues luego, pues a San Antonchu, la noche de San Antonchu, y ya al día siguiente, no, al otro, era la tamborrada. Pues entonces ese día iban para Donosti. Y claro, pues allí pues la tamborrada. Pues es al orden, te sale gotelica. Ba, gure euskaderik ez dikurien, hola, txe, ba, bueno, tamborradea. Ze tamborradea orduen, ba, gauze normala zan. Y luego salían muy contentos todos. No salían trompas, no, pero contentos, ¿no sabes? Pero alegres, sí, sí. Que salían de, pues no sé, la euforia. Yo creo que más que del vino o de lo que tomasen, era la contentura de estar todos juntos, de celebrar. Pues les veías, pues eso, como digo, alto no podían gritar, pues entre ellos, los grupitos, pues ya sabes, goros, cabios, catuta, ta, ta, y esa contentura del vinito, del guisao, del que se reunían, era un poquito de todo.
Jo, jetzia posik, ondo urte banda. Jo, jane ba, alai, egun alai epazeu, ondo joan, ondo eran, ba, bakizu ze dauen, lazai. Txikitu, orduan erditzi espiazza dano. Dano gibite ginen, humoretzu. Gure kontu iraputxu, jose kalzte zinu, akite, baina horren posandia guaz. Eh? Franko hori guztetzen ez dakosan gauze gaitean noin horren posa handia bat zintxe gentuzun. Lagunekaz edo, ezupekaz edo, gizarteagaz bat egitea. Eta herrieri ba, azalpe matemon, ba, zer da, nondi sustreia datorren, eta alkarregaz ondoero batea, eta ba, zer, herriatara. Izen amon, herriri bere bai, azalpe matemon. Hai. Honek, zukalki egunek, argi dago, lehenengo, ba, konnotazio politikoak iguena. Eh? Osea, argi dago. Segaitzi egun ziren problemak. Ba, bueno, ezalako gure, ba, hori jai hori, ba, inondik inora, ba, ez hain da bintxuek, ez da bestatzuk aurretik okideien. Ez padaz, Herriek, herriek egin dela, orduen, con otro señor político, adecuado, Resulta digno de realzar la colaboración desinteresada de chistularis, acordeonistas, dancharis, comercios y tantos otros a los que la comisión invitó a participar para potenciar la fiesta. Era el Movimiento Nacionalista Vasco. Que fue una fiesta muy importante, vino mucha gente, gustó mucho y luego pues ya se quedó para seguir haciéndolo otros años. Hombre, jaio zan herrie, basutzako beti da maitade ez da, guruzun herrie. Zer guruzu herrientzako aldan ondoen, no? Gehiena, eta ba, danak alkarregaz, eta egotea, eta herrie prosperetea, eta hori ze. Zer da zutxako? Niri herria da dararak. Dara, hori. Bungi, hola nizetia, niri bizi guztia. Dara, Hori izin da niretzako. Euskadi, dara izin da niretzako, hori. Geuria da ta geuria, geuria da ta herria, geuria da eta berria, geuria da eta Euskal Herria. Geuria da ta geuria da,
Geuria da ta geuria da. Geuria da ta geuria da. Geuria da ta Euskal Herria. Thank you.